Se acerca el fin de los Juegos Olímpicos, la edición número 30, y aquí en Londres Vivo te llevamos una actualización más de lo que sucede en este evento deportivo, la máxima fiesta a nivel mundial. ¿Qué pasó en esta jornada con Usain Bolt? Bueno, él y la delegación de Jamaica hicieron el 1-2-3 en la prueba de 200 metros y de esta manera Usain se convierte pues en campeón olímpico en las dos pruebas más rápidas de estos Juegos, tanto en la de 100 metros como en la de 200, y en la de 200, en la que se realizó este día, este jueves, junto con Joan Blake y con Warren Weir, hicieron el 1-2-3 para este país jamaicano, que de esta manera sigue aumentando su cosecha de preseas en Londres 2012. Y lo que respecta a los deportistas nacionales, a México, bueno, Paola Espinosa se quedó cerca. Tuvo problemas desde la fase semifinal para clasificarse a la pelea por las preseas. Finalmente ya en esta fase, en la última, tuvo por ahí un par de actuaciones con problemas y de esta manera terminó en sexta luego del buen trabajo que hicieron. Ya conocemos a las chinas, también las australianas e incluso por ahí estuvo presente una canadiense que nos obligaron a Paola a descender posiciones hasta la sexta, y de esta manera Paola termina su participación en los Juegos Olímpicos, se va con una presea únicamente la que consiguió dentro de del sincronizado junto con Alejandra Orozco, no consigue su objetivo de obtener dos preseas en Londres 2012. Ahora Paola va a tener que seguir trabajando y demostrar que aún tiene nivel para cosechar medallas en los próximos campeonatos mundiales y en los próximos juegos que se avecinan para ella dentro de los clavados. Vamos con nuestro compañero y colaborador Alfredo Domínguez Muro, tiene historias de lo que sucede en Londres 2012. Bueno, pues les saludo una vez más desde el centro acuático que ha generado tanta satisfacción a la delegación mexicana y que nos la sigue generando. Pero hoy la historia va con los 200 metros planos, la carrera en donde Usain Bolt ha sido el rey en los últimos 5 años. Él se inició, por cierto, en los 200 y después pasó a los 100, lo demás es historia. Hoy no le voy a platicar de los 18 millones de dólares que ganó y bien ganados, y qué bueno que así sea, ojalá los atletas sigan ganando esto y más, lo merecen, no se lo quitan a nadie. Si un cantante los gana, ¿por qué un atleta no? Pero le voy a platicar acerca de la historia. Yo sigo insistiendo que si no conocemos la historia, no entendemos el presente y no podemos proyectar el futuro. México 68, 200 metros, ciudad universitaria. La película es en blanco y negro, aunque bueno, hay películas en cine a color que respaldan esto. La ceremonia después de los 200 metros ponía a Tommy Smith y John Carlos en el primero y tercer lugar. En medio de ellos dos venía un atleta australiano de nombre Peter Norman. Nadie se ha fijado en él, ¿eh? Todos vemos la fotografía con la mano enguantada en negro de John Carlos y de Tommy Smith, y aquellas boinas negras que se quitaron solo para el himno como protesta por lo que ocurría en 1968. Habría que recordar movimientos sociales en toda Europa, en México y en Estados Unidos, la reivindicación legítima de los derechos humanos, la gran discriminación que había sobre la gente de raza negra. Martin Luther King ese mismo año entrega su vida en aras de esta reivindicación. Y John Carlos y Tommy Smith señalan esto en base a un guante negro. Y bueno, pues Peter Norman, al quien nadie se ha fijado en la fotografía, el segundo lugar, se puso un parche blanco que decía, estoy con ustedes. Y también reclamando acerca de la Australia blanca, que no aceptaba la presencia de los aborígenes australianos. Cuando Tommy Smith y John Carlos hicieron esto, terminando, el Comité Olímpico Internacional le solicitó al Comité Olímpico de Estados Unidos que lo retirara de los Juegos, que los corrieran de la Villa Olímpica. El Comité Olímpico de Estados Unidos se resistió, pero el Comité Olímpico Internacional, entonces dirigido por ese casi nazi Avery Brundage, norteamericano increíble, un tipo de Chicago que decía en sus años mozos que el deporte no era para los obreros ni los trabajadores, solamente para las clases pudientes. Bueno, fíjese, llegó a ser presidente del Comité Olímpico Internacional, ya será otro tema. Los corrieron de la Villa Olímpica, los corrieron, regresaron a casa, tuvieron años muy difíciles. Les costó problemas en sus trabajos, les costó problemas en sus familias y hasta años después fueron reivindicados. ¿Pero qué pasó con Peter Norman? Este hombre que no encontró un guante blanco para ponérselo y levantar el puño junto con Smith y con John Carlos. Bueno, lo que ocurrió en Australia fue similar, sin embargo no tan fuerte. A la muerte en el año 2006-2007 de Peter Norman, acudieron al entierro Tommy Smith y John Carlos, y los dos cargaron el féretro, en señal de un homenaje al único en el que nadie se ha fijado de esa carrera extraordinaria, no por los resultados, porque sí se rompió el récord, sino por lo que significó en el movimiento de los derechos humanos. Años después, 4 años después, vendría aquella matanza terrible de atletas israelíes en Múnich,
y entonces sí, tuvieron que intervenir las autoridades. Realmente, bien por Usain Bolt, bien por Carl Lewis, que fue el primero que hizo estas grandes hazañas y que le dio la vuelta al atletismo en 1984, el hijo del viento, en el 88 y en el 92. Pero todo tiene una explicación, que no va hasta Jesse Owens. La explicación se da en México 68, John Carlos, Tommy Smith y, por supuesto, Peter Norman. Ahí está la participación de Alfredo Domínguez Muro. Le agradecemos este tipo de notas que nos sigue mandando, algo que no se ve comúnmente o que no se da en todos los medios. La actividad de los mexicanos en los próximos días, canotaje. José Everardo Cristóbal va a estar presente dentro de la eliminatoria de la categoría C1, tratando de buscar un lugar en las preseas, y también enclavados Germán Sánchez e Iván García en punto de la 1 de la tarde, tiempo de México, tienen participación, buscando también colarse a las finales y estar peleando por más preseas, donde recordemos que México hasta el momento tiene 5, 3 de plata y 2 de bronce, es lo que ha conseguido la delegación mexicana hasta el momento. Aún hay oportunidad de seguir aumentando la cosecha. En Londres Vivo les vamos a seguir llevando actualizaciones de lo que sucede con los deportistas nacionales y también las actuaciones más destacadas en los Juegos Olímpicos.